El candidato de Morena, Santos González Yescas, quien busca la reelección para la alcaldía de San Luis Río Colorado, fue el gran ausente al no asistir al debate electoral que organizó el Instituto Estatal Electoral de Sonora el pasado sábado 15 de mayo en la ciudad de Hermosillo. Ante esta situación, el candidato de Movimiento Ciudadano, Alonso Montes Piña, dijo que el alcalde es un mentiroso y cobarde por no presentarse a debatir y refleja lo poco que le importa a la ciudadanía sanluisina, a quienes dijo fue en realidad a quienes dejó plantados. Pues bueno, ya vieron a mentiroso Santos González Yescas, ¿no? Dice, no fui pero gané. Ese hombre de verdad no tiene vergüenza. Morena lo que debería andar haciendo, en vez de andar pidiendo el voto, debería andar pidiendo perdón a los sanluisinos, perdón a los sonorenses y a los mexicanos. Bajo esta línea, el aspirante a la alcaldía por Movimiento Ciudadano dijo que fue el único candidato en el debate que se atrevió a tocar el tema de la inseguridad, la cual se vive en el municipio, por lo que considera que esto, junto con las propuestas que presentó, logró ganar el debate organizado por el IE. Su cuarta trastornación nos ha demostrado que sí es cierto, Santos transformó San Luis, pero lo transformó de Río Colorado a Ríos de Sangre. Vamos a detener eso. Y de una vez se los digo, de frente, porque así soy, porque yo no tengo miedo. Vamos a acabar con esta inseguridad y vamos a regresarle la paz a San Luis, porque es lo que nos merecemos. Finalmente, el también profesor Alonso Montes Piña reveló que durante el último presupuesto de la actual administración santista, se le recortó el 50% del presupuesto destinado a las becas de los estudiantes sanluisinos para este 2021, a pesar de la pandemia y las clases a distancia. Dijo que él iba a ver por la educación. A ver, le quitaste, Santo, el 50% del presupuesto de becas en el 2021. No te importó nada la educación de nuestros hijos. Cuando más necesidad tenían porque no había empleo, porque las clases iban a ser por internet, se te ocurrió quitarles 3 millones al presupuesto de becas. Sí, eso es mentir y traicionar a la gente. Cristian Arellano, Mega Noticias.